Mateo San Martín dejó su tremendo like. No, estoy loco. Uy, ¿qué pasó? Hola chicos, ni cuenta me había dado que se había iniciado esto. Ve, ya estoy. Ya te en vivo, ya te lo caso. Chicocos, todavía no estaba listo para el stream, aunque he visto que ya están saliendo los. He visto que ya están saliendo los. ¿Cómo se llama esta cosa? A ver, voy a darle like. Yo justo lo que quería era probar mis. Oye, pero no veo el chat aquí, ¿por qué? ¿Eh? Bien lo caso. No me sale el chat, no me salen mis. Ah, sí está dando, Papá, ve a sí está recuperar su funcionando tremendo like. los. ¿Y a qué se deberá que no tengo chat? Justo era lo que quería probar y sigue sin funcionar esto. Mimi Cedillo dejó su tremendo like. Acá tengo chat, pero ahora ¿cómo hago para jugar? Ya. Pero ¿por qué no me sale en el OBS? Es lo que digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Ah? No me digan que también estoy en bulla. ¿En serio? A ver, un ratito, muchacho. Un ratito, muchacho. No sé qué cosa he hecho acá. Creo que voy a reiniciar. No te creo que. Creo que estoy conectado a bulla y también a YouTube, al canal de Marcelito. No te creo, mano. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? Ya, aquí estoy conectado, emitiendo. Ya, pues, ¿y por qué no me mandas entonces mi chatcito donde debe de ser? Ah, ¿por qué no me mandas mi chatcito? No me quiere mandar. Y a ver, voy a entrar a bulla. ¿Qué cosa es lo que pasa? No te creo. Creo que estoy en. Ah, sí, estoy en bulla también. Me he conectado a lo mismo que me conecté ayer haciendo la prueba. Estoy en bulla, estoy incluso en YouTube. Estoy en YouTube también en el canal de Marcelito. Ah, no le cambié, no le he cambiado esta vaina. Ay, la muerte. A ver. Por acá estoy. Sí, pues estoy en tres lados al mismo tiempo, muchachos.
Mi rec sí es buena, por eso soporta estar en los tres lados. Y ayer hice esa prueba por si acaso, pero no quiero transmitir en el canal de Marcelito, solo lo hice para probar hasta dónde daba mi red, pero al parecer sí da. Bueno, y acá también se habrán dado cuenta que en el canal, de repente, por eso es que no me está saliendo el chat, pues. Por eso es que no me está saliendo el chat, pues, muchachones, no me está saliendo el chat. Bueno, ya estamos en la transmisión y ya para moverlo. Lo bueno es que están funcionando las alertas ahora sí. Y ya para moverlo no lo voy a sacar, pues, ¿no? Pero ya saben, pueden ver en tres lugares diferentes. Ay, Dios mío. Estamos en tres sitios diferentes sin querer. Lo que voy a hacer nada más es voy a ponerle aquí el juego para que. Voy a ponerle el juego para que haya la etiqueta y sepan que estoy jugando en Facebook, porque si no, no saben. Ya, muy bien. Ahora sí, Gears of War. Gears of War. Rah, rah. Ya, ¿y cómo hago para actualizar la información? Ya, ahora sí, muchachones. A ver si alguien me dice si ya tengo etiquetado el jueguito en el. A ver, vamos a ver acá. Ay, a ver. Ay, ahora sí, ¿ves? Ahora sí ya me aparece el juego. Ya, muchachos, bueno, ya estamos acá. Yo quería hacer una prueba, pero por lo visto estoy medio burro hasta para hacer pruebas. Así que vamos a ver la manera ya de comenzar el juego. A ver, quiero audio. Quiero sonido para escuchar el juego. Necesito un chat. ¿Dónde consigo un chat? ¿Dónde estaba mi chat? Ah, mi chat está acá. Ah, mi chat de bulla mejor, ¿no es cierto? En el chat de bulla me va a aparecer todo. Acá en el chat de bulla voy a ver sus comentarios. ¿O no? A ver, 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 a ver. Ah, ya, Max, ¿te acuerdas del DOM? No sale el juego, Max. Ya, acá puedo ver todos sus juegos que estoy hablando. No, es que todavía no he empezado el juego ya, y recién lo voy a empezar ahorita. A ver, me avisa si hay algún problema, si no, lo vuelvo a iniciar y ya le quito una plataforma, porque. Ah, el Don estaba lag, sí, pues, Don se puso lag y estaba todo loco, estaba duro, Don, no sé qué tenía. Listo, ahora sí empezamos. Entonces nos vamos a donde estábamos ayer. Y en continuar campaña. Me avisan si hay algún problema con la fluidez o eso, por lo que está en las tres plataformas. La verdad es que yo no, como les digo, no tengo intención de transmitir en el canal de Marcelito de YouTube. Solamente lo hice como una prueba, pero me olvidé de hacer esos cambios y ya estamos acá. Ya estamos aquí. Le dio el coronavirus a Don. Sí, pues algo le dio. Así como a Yadiel hoy día le dio su chiripiorca en el stream anterior, igualito. Igualito le dio su chiripiorca. Control, aquí el pelotón Listo. Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Necesitamos consejo. Recibido, Delta. El ascensor de la estación de bombeo no funciona, así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica. Sigan por esa carretera. Afirmativo. Vamos. Estúpido Junker. Pedazo de mierda. Puedes arreglarla. Aquí ¿Puedes tengo. arreglarlo tú? Aquí Solo tengo. A necesito las ver, piezas déjenme un adecuadas. ratito. Solamente para enseñarles, muchachos, a ver si estoy en lo cierto o no. Vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Ya ve? Ay, ay, ay. Miren, muchachos, les voy a enseñar para que se rían. Estamos también en... Ay, ayer ya entró ya. Estamos también en YouTube. Así que estamos en las tres plataformas al mismo tiempo y la red soporta para darle, ¿eh? Eso es lo bueno. Lo bueno es que tengo buena red, eso sí ya comprobé, ya nada que hacer. Ya. Ahora sí, lo que voy a hacer es me voy a poner aquí para empezar a jugar de una vez. Voy a abrir mi Creator Studio para poder ver sus reacciones, porque eso sí no lo puedo ver, porque justo por haber cometido este error no puedo ver las reacciones, ni los me gusta, ni esas cosas, ¿no? Ya, ahorita lo vamos, ahí que vaya cargando y lo vamos colocando. Muy bien. ¿Cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? ¿Lo ven bien? ¿Fluido? ¿Está fluido? ¿El sonido se escucha bien y esas cosas? ¿O hay algo malo? Me avisan si es que falla algo, ¿verdad? Siempre me olvido de hacer algo. ¿Por qué sería así? Estoy tratando de que todo vaya bien y me olvidé de cambiar el... Bueno, hay una clave que se tiene que cambiar para cambiar de canal, ¿no es cierto? Yo no quería poner... Control, tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí. Enterada, recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue. Quizás se deba a una exposición directa a la emulsión. Oye, vamos a poner el de papá Bandicoot. ¿Qué, hijo? ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad. ¿Cómo? Sí que brillan. No te escuché, hijito, no te escuché. ¿Tus dos canales terminan con T? Ay, 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 papá Bandicoot, claro, papá Bandicoot y el otro es Marcelito Bandicoot. Ya, aquí estamos, aquí es la cosa. Quiero tener poder ver las interacciones con el canal. Todo esto lo tengo que preparar antes, sino que pensé que me iba a salir en el OBS y no aparece todavía por esto. Ya, papá Bandicoot es el que quiero ver. Bueno, si quiero transmitir en las dos plataformas, ya sé, al menos ya sé la manera cómo hacerlo, sino que tengo que preparar todo de antemano, ¿cierto? Ya en YouTube sería mucho, ya pues no tres plataformas por gusto. El que puede hacer eso es Marcelito, de repente, que no quiere abandonar su... Si no quiere abandonar su canalito de YouTube, entonces puede transmitir a las dos plataformas a la vez. Ah, acá está. Ahora sí. A ver, ¿quiénes han dado like? Han dado like Mateo San Martín, Papá Bandicoot, Mimi Cedillo. Uy, ¿verdad? Y Yadiel, ¿por qué a ti no te aparece tu like? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ah? Yadiel, ¿por qué no te aparece a ti el like, Yadiel? ¿Eh? Ya, listo. Sigamos, empezamos. No sé qué le dijo, que había alguna especie de monstruos que... Ah, ahí están. Estos son los que explotan, creo. Creo que estos son los que explotan. Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada. Busca a Jack para que la abra. Sí, sí, siempre dejas tu like, pero no aparecen los... No te detecta, ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Cuál es el problema ya ahí contigo? ¿Cuál es el problema? Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Bien, tardaremos menos si nos dividimos. Cole, Bert, ustedes por ahí. Iremos por la derecha. Usen el radio cuando encuentren la entrada. Ay, hombre, no sé, no parece buena idea. Voy a tener dice consejo, dice Miguel. Ahora, ¿qué tal, Miguel? Sí, señor. Vamos. Gracias por el like, Miguel. Maldición, Marcus. Lo superará. Buenas noches, caballero. Dice caballero.
Ya están trepando estos ya. ¿Es eso? Sí, lo vi. Y creo que preferiría no haberlo hecho. Balitas, necesito balitas. No me acuerdo bien ya de qué es lo que viene aquí. Ahí están estos que explotan, pues estos son los que explotan. ¿Cómo está, Gianfranco? Bienvenido. Muchachos, ¿han estado jugando Fall Guys o no? ¿O ya no jugaron al final? Estos explotan, ¿no? Son como los anteriores, pero explosivos. Ahí. ¿Por dónde me tengo que ir? A ver. ¿Por acá? Acá no hay nada, creo. No. ¿Por dónde es el camino? A ver, Dom, ¿por dónde es el camino? Dime, Dom, déjate de vainas y ya no te quedes eso. Ayuda. ¿Qué va a pasar con Dom? Por acá creo. No me acuerdo el camino. ¿Por dónde hay que ir? ¿Cuál es el objetivo? Encuentre una entrada a la fábrica. Ah, ya, ok. Hay que encontrar una entrada. Por acá, a ver. Toma quiero acción, dice. No hay acción porque no encuentro la entrada. Pues, mano, ¿dónde está la entrada? ¿Cuál es la entrada a la fucking fábrica? ¿Dónde está? Qué bravo, mano. No hay. No encuentro la entradex. Aquí, nada. Ya empezaron los ricos Pac-Man. Fuera que Yadiel se raya. No hay, ve. No encuentro entrada. ¿Aquí dónde está la entrada, mano? Ya estuve aquí. A ver, por acá. No hay entrada, no encuentro la entrada, qué loco. Eso pasa por no... Y empezaron los Pac-Man ya, los ricos Pac-Man. ¡Cara! No puedo encontrar la entrada, mano. ¿Dónde es? ¿Aquí? Nada, todo está cerrado. Todas las puertas son iguales. ¿Qué? Uy. Qué falta, mano, qué falta. Qué falta, ¿no? Qué falta estar estancado acá. Eso pasa por no practicar antes del stream. Soy como Marcelito, ya que necesito practicar antes del stream. Marcelito de adentro me dice, eso pasa por no invitarme a los streams. Marcelito está baneado de mi canal, Marcelo. Acá. Ah, acá era la vaina, a ver. ¿Y ahora? ¿Qué sucede? ¿Ya abrieron las puertas o no? ¿Y ahora? Uy, nada, mano. ¿Dónde es? Sigo sin saber por dónde ir. Yadiel, a cada rato, Yadiel. No te vayas, Yadiel.
Quédate. Quédate, Yadier, te vas a perder la acción. La acción que no llega. Oye, ¿en serio qué se hace acá, eh? Ya, ¿dónde, con qué está conectada esta máquina? A ver. No le encuentro ninguna conexión, oye. Acá hay otra máquina parecida a esa. Con ayuda, hermano. ¿Dónde está la entrada? Ojo, no encuentro la entrada y ahora. ¿Qué falta, don? Aquí abortamos la misión, creo, don. Abortamos la misión, no hay entrada. Pues no hay entrada, mano. ¿Dónde es la entrada? Qué loco. Dame una pista, fuego. Dame una pista, ayúdame, ayúdame. No puede ser, estoy perdido hoy. Marcelito. No, 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 deja ahí. Oye. Oye, ven, 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 ven. En serio, estoy hablando en serio. Deja ahí y no estés molestando porque acá voy a ver las reacciones, ¿ya? Uy, ¿verdad que me dijo Eric? Ni siquiera. Ay, a menos mal, ya no hubo problema. Yo pensé que Eric iba a ocupar la cuenta. Uy, mano, en serio, oye, ya, mira un tutorial, pe mano, ayúdame. No sé qué hacer, qué se hace hoy. ¿Cómo hago para subir? O para entrar, para lo que sea. Marcelito, anda, mira un tutorial, pe hijo. Ah, no, pero tú vas a querer mi celular, mejor no. No sé cómo entrar acá, papá. O acá, acá hay otra puerta. No, no hay puerta, oye. Acá es el número 3. Este es el número 3. Ya viene un monstruo. Viene un monstruo a reventarme encima. Un tutorial, Peyadiel. Ayuda, Peyadiel. No hay, hoy no hay. Hoy no hay. El único sitio donde había puerta era ese. Y ya moví el botón y no veo que haya pasado nada. Nada importante. ¿Qué? No, no, no. Yo estoy mirando acá. Estoy. ¿Cómo? No, no, no. Oye, para allá creo el camino. Ya vi un camino, ya vi un camino. Espérense, 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 espérense. Aquí acabo de ver un camino. Espérate. Aquí acabo de ver un camino. Acá hay un camino, acá hay un camino, acá hay un camino, acá hay un camino, acá hay un camino. A ver, me imagino que para algo me estarán haciendo venir hasta acá, ¿no? Aquí. No sé para qué me han hecho venir hasta acá ya, para recoger una hinche cadenita. Y no hay entrada, no hay entrada, no hay entrada. La entrada a la fábrica, Peyadi, ¿y cómo se entra a la fábrica? Busca. Qué feo y me estanquea. Acá hay otro. Ya, que ya, ahora ya encontré, ya encontré, ya encontré, ya encontré, ya encontré. Acá está la. ¡Qué bravo! ¿Sabes qué He hacer? demorado cerca de Llegar a 20 la tierra, minutos en ¿verdad? este sitio. No sé. Miren, es territorio. Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera, a la luz del día. Pero bajo tierra, en la oscuridad. Sí, quizás sea complicado. Pero oye, no se lo digas a Bird. Ya está cagado de miedo. Qué bueno. Ya, ¿y ahora qué? Ya, listo. ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos 2 minutos. ¿Por qué se tardaron tanto? Todavía Danos tu dice, es ubicación. mi culpa, Pensando. Carlos, es mi culpa. Yo he Eso sido pasó. el culpable, no ha sido Marcus. Control, aquí Delta. Marcelito, Entramos. apaga la luz, Está hijito, porque programada está hasta prendida que las luces por encuentre la gusto. sala de control de los carros. Usaré los carros para llevarlos hasta la mina. Delta, no podemos perder el Hola, tiempo. Sango, ¿cómo Todos estás? tenemos que Bienvenido, encontrar amigo. esa sala de control. ¿Cómo Cuidado con estás? el coco. A ver si pueden volver a encender las luces.
Delta 1, fuera. ¿Por dónde tengo que ir? A ver. Ya parece que por acá es la cosa. Por acá es la cosa porque acá veo un interruptor de una puerta. Muy bien. Está cerrada y es muy gruesa para cortarla. Chaque. Acá me están jugando al laberinto y acá se ponen a jugarme al laberinto y no, eso no me gusta. Otra entrada alternativa dice. Ahora, ¿por dónde, mano? ¿Por dónde? ¿Por qué se ponen a jugar al laberinto? Se supone que este es un juego de acción, de disparos, hay que meter bala, hay que cortarlos a los locus en dos. Aquí, Sango, yo estoy tranquilo y bien, hermanito, jugando Gears of War. ¿Desde dónde te conectas, amigo? ¿Desde dónde te conectas? Nuestro amigo Sango está en Buya, ¿no? Estás en Buya, ¿no es cierto? Estamos también ahorita en vivo en Facebook y en Buya, en ambas plataformas. Tenemos unos amiguitos en Facebook y también están en Buya algunos, ¿no? Y ahí hay a los residentes. Franco Junior, uy, llegó otro Franco. Mano. ¿Cómo está Franco Junior Alfaro Balca? Bienvenido, gracias por el like. Gracias, Franco. Ese Yadi está por YouTube. Bien, Yadi, vía YouTube también. Estamos en YouTube, ¿eh? Nosotros estamos en todas las plataformas, mano. Sí, Bird, lo hiciste. Sí, apágalas, ¿quieres? ¿Qué? Sango, ¿eres de México? Porque tu nick dice MX. Me imagino que serás de México, amigo. Max, ¿me saludas? Claro, pues, Yadi, pero que no te dé la chiripiorca, por favor, Yadi, ¿eh? Nada que Paco ni nada. Si no, te mando al psicólogo, ya sabes, ¿eh? ¡Uy! ¡Alto el fuego! ¡Cerdo! Por fin, el equipo de rescate. ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. Estoy listo. Buscamos la sala de control de los carros. ¿Qué? ¿Dónde está? Estoy streameando, hijito, no molestes. Tienen que bajar al piso de la fábrica por esa puerta, pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? No. No nos vamos. Aún no. Vamos. Cerdo. Se ya di. Ya vino a YouTube ya. Aquí Delta 1. Procedemos según lo planeado. Pero tenemos a un sobreviviente. Ah, Franco, tú eres peruano. Yo también soy de Perú, amigo. Necesito uno para nuestro Junker. Oye, Bird, sigue buscando esa sala de control de carros. Phoenix fuera. A ver, vamos con el tío. Vamos con Don Ramón. Vamos con Don Ramón. A ver, Don Ramón, abre la tapa. ¿Qué pasa? Quito, ¿me puedes dejar prestar atención a la historia y a los comentarios? Ya. ¿Dónde estuvimos? ¿Qué cosa no entiendes? ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del... Ah, ya está bien, pues. Parece que están... Pero peor sería que no viniera. Hay mierda por todos lados. ¿Qué te pasa, Bert? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico. Sí, también genera enfermedades. Delta 2, cambio fuera. No, acá hay una compu de las antiguas, ¿ve? Esas son las cabezonas que teníamos antes. Si no me equivoco, este juego es del 2009, creo, 2009, 2010. Hola, chicos. Puedo olerlos a más de un kilómetro. Ahí están abajo, Buried Cold. Hay sitio para uno más, hicimos una fiestecita. No, gracias. No te detengas, nos vemos en los carros. Sango envió fogata. ¿Qué son las fogatitas? ¿Qué son las fogatitas, Sango? Son como... ¿Para qué sirven, amiguito? Yo soy nuevo en Buya. Tengo poco tiempo y como ves tengo unos seguidores nada más. Y me explicas, sería chévere que me cuentes para qué sirven las... Tenemos trabajo que hacer. Que me cuentes las fogatas. Sí, ¿qué son las fogatitas, amigo? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las fogatas? Jaja, las cabezonas.
Las cabezonas, pues, las gordas que tenemos. Eso supuestamente esa es la cabeza, pues, ¿no? Y el CPU vendría a ser como el corazón, el cuerpo. El tórax, digamos, ¿no? El tórax era el CPU y el monitor era la cabeza. ¡Uy! Se cayó el tío. No te creo, más al lado. Ya que lo hicieron. Mierda, se fue. Lo hicieron, vea, don Ramón, mano. Mira por donde pisas. No sé, yo también, dice. ¡Uy! Caímos todos, mano. ¡Ah! Acá viene la cosa, acá viene la cosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Ya que son muchos, está difícil esta parte. A ver, a ver. ¿Por qué me caí? Me caí por... Hoy lo revivieron a don Ramón, le dieron una nueva oportunidad de vida. ¡Don Ramón, no vayas por ahí! Don Ramón, no vayas por ahí, don Ramón, no. ¡No, don Ramón! Te lo dije, don Ramón. ¿Puedo pasar sin caerme o no? Cuidado, no podemos detenernos. Mira por donde pisas. ¿Cómo odio este lugar? A ver, a ver, a ver, ¿cómo es la cosa acá? Ya, ¿cuáles son las tablas que se caen? Hay unas tablas que son más claritas y otras tablas más, más oscuras. A ver, vamos a arriesgarnos por acá. Ya, muy bien. No quiero caer, porque si caigo, ya estoy... No, esa se va a caer de ley. Estas también se van a caer. Son demasiado delgadas todas. Por acá. Por acá, 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 por acá. Qué feo gritan estas cochinadas. ¡Oh, no! Me caí. Carga. Recarga. Ahí, ahí, ahí viene otro. Rápido, recarga, Marcus. Igual creo que iba a caer en cualquier momento, así que caballero nomás, tenía que matarlas a todas, pero siguen viniendo, creo que no se acaban ahora. ¿Cuántos son? Va a quedar sin balas y no van a acabarse. Pero siguen viniendo. Ya, ya, vamos, 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 por donde quiero. ¿Cuál es el objetivo de la misión aquí? Busque el control de carros. Ay, 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 ahí vienen más, mano. Ah, no. Busque el control de carros. Mano, es que aquí no hay mapa. Hay mapa para que te indique por dónde ir. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, más. ¿Quién sigue? Sí. Creo que no van a dejar de venir mientras no salga de aquí. ¿Eh? Tengo que salir de aquí, creo. No te digo, van a seguir viniendo. Pero... ¿Cómo hago para salir de acá? Corre por tu vida, Marcus. Corre por tu vida. Acá el ascensor, hay ascensor. No hay nada. ¿Qué es esto, mano? Aquí sí ya me perdía. Ayer todo el juego ha estado tranquilo. Ah, sí, no dejan de venir. Todo el juego está tranquilo, llevándolo bien, y acá ya me perdía. No sé si... No sé cómo hacer para salir de acá. ¿Y dónde está Don para empezar, ah? ¿Eh? Hay una escalera, creo. A ver, sube. Acá estaba la escalera, mano. Hola, Gianfranco dice, yo solo ya soy australiano. ¿Ya no juegas Brawl? Sí, sí juego Brawl de vez en cuando. ¿Quién me dijo? ¿Quién me preguntó? Ah, Sango, sí juego de vez en cuando Brawl. Tenía que salir de ahí, no te digo, si nunca se acababan los monstruos. Llegué tarde, dice Joel. Bueno, Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gritan estos animales hoy. ¿Y ahora? Ahí está Don. ¡Oy, Don! Hermano, total. ¿Cómo es? ¿Estás de mi lado o estás en mi contra? Ayuda, pues. Si me caigo yo, tienes que tirarte conmigo. Tienes que ayudar. Y casi me quedo sin balas, mano. ¿Cómo es el asunto?
tú estás con los locos, creo, Dom. Déjate vainas, ¿ah? Te voy a cruzar con el alto mando, mano. Estás con los locos, creo. Desde ayer ya me... Desde ayer estás que me laces. Ya ayer te quedaste parado ahí. ¿Qué es eso? Metes tu vaina en plena misión. Y no es Dom, ¿ah? Así no juega Perú, Dom. ¿Y ahora dónde voy, mano? Estoy perdido en este laberinto horrible. ¡Cablos! Dice Joel. Mañana, mañana. ¿Cómo salgo de acá hoy? ¿Qué es esto? Oye, Dom, sal de ahí. Estorbas, mano. ¿Cómo para salir de acá? Estoy perdidazo aquí, ya. Acá sí estoy perdidazo. Si alguien sabe, me ayuda. Porque estoy perdido. Por acá, a ver. Por acá, creo. Por acá, por acá, por acá. Por acá. Pero no hay nada. Todo es lo mismo, ¿no? Por acá no es por donde he venido, ¿no? Porque sería el colmo que me esté regresando. ¡Ay! ¿Voy a bajar otra vez? Pero si de ahí he salido. Por aquí. ¡Ah, ya! Por aquí vine. Ya, ya, ya. Por aquí vine, por aquí vine. Por aquí vine, por aquí. Pero supuestamente no me caí por aquí. Por acá. Por allá me caí, ¿no es cierto? ¡No! ¿Otra vez? ¿Dónde voy a pasar entonces hoy? Déjense vaya, fue. Qué fea parte, ¿eh? Qué fea parte. ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Ahora sí ya bajó Dom, menos mal ya. Acá está, acá está. Sube, Dom. Lo que no entiendes por cómo hago subo un nivel. Sin embargo, parece que subiera dos niveles. Ah, no, acá está bien. ¿Y antes por dónde me fui? Ah, subí las escaleras, pues. Huevo frito. Subí las escaleras. Ahora, ¿por dónde es el camino, entonces? Don está abajo, creo. Don, pobrecito, tan que le dan duro. Ya, no, por acá ya me caía. No puedo pasar. ¿Dónde voy a ir, entonces? ¿Esta tablita va a resistir mi peso? ¿Esta tablita de aquí? ¿O por acá, no? A ver, a ver, a ver. ¿Dice quién está haciendo mérito? Este... Ah, por acá creo es. Por acá creo es. ¡Ay, no! ¡No se apara! ¡Qué fea parte por mi madre! ¡Apúrate! Fea parte hoy, ¿por dónde se camina? Lo peor es que acá andas despacito, ni siquiera puedes apurarte como para probar, ir probando por dónde ir y por dónde no ir. Ya, a ver, pasa, ya. Ya, por acá no estoy. Supuestamente ahí estoy caminando por el fierro, ¿eh? Debo caerme porque estoy caminando por el fierro. Aparte acá hay una cadenita, así que no... La cadenita me van a mandar al vacío, vas a ver. Ya, cógela. Listo, ahora... ¡Ay, ay, 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 ay! Mano, ya... Uy, acá me voy a caer. Vi que me voy a caer ya, ¿o no? ¡Ay, ay! ¡Uy, R! Uy, ¿por dónde voy a ir si por todos lados me caigo? Qué loco, joder. Qué loco que son. ¿Por dónde voy a ir si por todos lados uno se cae? Te pasaron, ¿ah? Te pasaron, mano.
Está difícil esta parte, ¿eh? A ver. Así, bueno, es error y es prueba y error prácticamente, ¿no? O sea, tengo que ir por donde, ver por dónde no me caigo. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Las tablas no tienen ningún indicador de cuál se cae y cuál no se cae. Se caen tanto gruesas como delgadas. Tanto gruesas como delgadas se caen, así que nada que... No, por acá no es. Bueno, esta parte es para hacerla larga, obviamente, ya. Camina, pues, oye. Ya, por acá se va a caer. Entonces tengo que ir por acá. Creo que por acá no se cae, ya. O me voy de frente nomás. De frente, creo es, ¿no? Ya me caí, creo, por allá, ¿no? Ya me caí por adelante, ¿no es cierto? Ya me caí. Ahí no hay pase, ya. Entonces por acá. Uy, no. Voy a regresar por el mismo sitio porque ahí me van a agarrar. Suave, don. Ya, a ver, acá es el asunto. Me imagino que por acá podré pasar. Si no paso por acá, ¿ya por dónde voy a pasar? Ya. Ya pasó. ¡Ey! Se cae, mano. Ahora, ¿cuál de las tres? ¿Por el centro, izquierda o derecha? Creo que por acá. ¡No seas malo! ¿Otra vez? ¡Qué fea vaina, hoy! Qué fea nota. Cada rato me caigo, no puedo pasar. Estoy harto de esto. ¿Dónde es? Acá. Ay, otra vez a caminar despacito. Lo malo es que camina despacito. Voy a pasar caminando si quiero. Joel, gracias por el like. ¿Por dónde he ido? Por aquí, ¿no? Por acá he ido, por acá. ¡Saldón! ¿Tu peso con mi peso? Hoy se cayó todo, mano. Entonces, ¿por dónde es? Por acá. ¡Hala! Esta tabla tiene toda la pinta de que se va a caer, ¿eh? No te caigas. Ay. Ya pasé, por fin hoy. ¡Hala! ¡Qué bárbaro! Tenía sus lugares exactos por donde pasar. ¿Qué arma tengo en el 2? Está bien esto. Y a este. En este canal estoy haciendo en las noches, amiguito. En las noches estoy haciendo en el canal. Eric Stingy Luna dejó su tremendo like. Hola, Eric, ¿cómo estás? Al bienvenido, Eric. Daniel Barrera dejó su tremendo like. Daniel, también muchas gracias por el like, amiguito. Bienvenidos. Eric, acabo de pasar la parte de las tablas hoy, qué fastidio. No me acordaba por dónde era el camino, me he caído como 6-7 veces, creo. Qué loca la parte de las tablas. Se caían y se caían a cada rato. ¡Aquí vienen! ¡Están por todas partes! ¡Para el frente! ¡Son demasiados! ¡En las paredes! ¡Detrás de ti! ¡Corre, Dom! ¡Corre, Dom! ¡Ya la compu! ¡Antiguacha! ¡Corre, Dom! ¡Corre, que nos matan, Dom! ¡Ay! ¡Uy!
ataque suave con la explosión, me olvidé la explosión. Entonces explotan, después que les das explotan. A ver qué hay que hacer acá. Yo no me acuerdo ya, sinceramente, ¿eh? Ah, ok, ¿cómo te busco en YouTube? Ah, en YouTube está el canal de mi hijito. Se llama Marcelito Bandicoot, amigo. Lo voy a escribir aquí, ¿ya? Para que lo, si quieres, lo veas. Lo voy a escribir acá un ratito, para que lo busques a mi Marcelito. El Marcelito no quiere dejar morir su canal de YouTube, le tiene cariño, así que... Si vas a darle como seguidor, excelente, amiguito, ya. ¿Dónde está Don? ¿Don? Ven, Don. Será por acá, es el único camino que hay. No te vayas, Yadi, revélate, Yadi. Así como te has vuelto loco en antes, vuélvete loco también en tu casa, Yadi. Te agarran a chanclazos, Yadi. Mentira, Yadi, te estoy diciendo de broma, no lo vayas a hacer, ¿eh? No lo vayas a hacer, Yadi. Y en Sango y en Facebook también, también mi hijito tiene su canal en Facebook, se llama igualito, bien Marcelito Bandico, así que a los dos le puedes dar seguir. Como quieras, hermano. Sería chévere. ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes, el tren funciona de maravilla. Estoy yendo por... creo que estoy regresándome, ¿no? ¿O no? Estoy regresando. Acá no hay salida. ¿Qué pasó? ¿Por dónde es el asunto? Estoy en este lugar, sí me he perdido. Ayer he jugado bien fluido. No me he perdido en ninguna parte. No he tenido... no he tenido ningún lugar donde me haya quedado atascado. Pero aquí, en esta fábrica, sí la estoy viendo negra. En esta fábrica la estoy viendo negra. Ah, acá también hay que darle. A ver. A ver. Ah, acá se abren esas puertas, ya. Bien, bien, bien. Chévere. Vi algo hacia arriba. Ahora sí llegan todos, ah, con todo Locus llegan. ¡Vuelve a tu agujero! Oye, no me deja pegarme a la pared, ¿por qué? Ahorita me matan por gracioso. ¿Para dónde es el asunto? ¿Por acá? ¿Cómo andamos en la cuenta de YouTube? Dice Santiago. Hola, ¿cómo estás, Santiago? El canal es de mi hijito, Santiago, pero ayer lo enlacé para probar cómo andaba mi red y funcionó bien tanto en Facebook como en Buya y en YouTube. O sea, se transmitió a los tres lugares. Yo hoy día, cuando he empezado la transmisión, me he olvidado de retirarla. Y bueno, estamos transmitiendo nuevamente en los tres sitios. ¿Ah? ¿Ya quieres presentarte? ¡Hola! ¡Quiero tu Marcelito Bandicoot! Con el canal Papá Bandicoot. Los dos canales terminan con T. Papá.
¿Y ahora? Marcos, está abierta. ¿Qué, hijo? ¿Cuál está abierta? Espérate, ¿dónde tengo? Oh, ah, no, ¿y la puerta? Puerta abierta decía, pero ¿cuál? ¡Marcelito! Otra vez te llevaste mi... Santiago Espinosa es un nuevo seguidor. Santiago Espinosa, muchas gracias por el follow, amiguito. Bienvenido. Control, aquí Delta. Estamos en la sala de Marcelito. Recibido, Delta. Amén, estoy mirando las alertas ahí, todos, hijo. ¿Por qué? Recogen las municiones. Santiago Espinosa dejó su tremendo like. Gracias, Santiago, por el like. En su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Ya. Ah, y viene esta parte. Esta parte es chévere. ¡Hagámoslo! Marcelito. Marcelito, ¿quieres que me pare y vaya yo mismo a traerlo? Te estoy diciendo que estoy mirando las alertas ahí. ¿Por qué me haces siempre estarte llamando la atención, Marcos? No veo. Ven acá y si quieres y mira. Al horno, desvía los carros. Anya, vamos hacia el fuego. Desvía los carros, a donde sea, ahora. Marcel, ponlo en la ventana donde estaba. Me imagino que no la habrá cerrado, ¿no? Y otro día que me digas me voy a presentar, ni caso te voy a hacer porque vienes a llevarte mi celular. Así que, última vez que apareces, ya sabes, con malcriado. Deja el celular donde ha estado y pónmelo en la página donde estaba. ¿Están bien? Vamos, hombre. El tren ya, ya, anda. ¿En dónde más haces directo? Bueno, solamente estoy en YouTube y en Buya, Santiago. Se revela, Marcel. Síguete, Marcelito. No hace caso. Como sabe que no le voy a llamar la atención muy fuerte porque estamos aquí en directo. Pero... ahorita, como he hecho esto que te conté, que me he olvidado de cambiar la... de cambiar la configuración de ayer... No tengo alertas en, o sea, no me informan de las alertas en el OBS. Así que tengo que mirarlas en el celular. ¿Dónde están los locos? Ay, ay, ay. Anda, mano, ahorita me van a matar, ¿eh? Ahorita me matan. ¿Qué, Marcel? Dios mío, qué muchacho. Ya, ya, anda, anda. Pero no me estés molestando, por favor, ya. Ni sé cómo pasé esta parte, que este Marcelito no me deja ni mirar bien. ¡Pum! Ah, eso fue divertido. Santiago Espinosa, gracias por el like también, amigo. Recibido. Ya casi llegan. Las plataformas de perforación están adelante en la sala central. ¿Escuchan eso? Sí. Sí. Pues vamos, vamos. Por acá había algo, ahí está. Chévere. Hasta mi madre podría matarte de viejo. Puerta de la sala de máquinas, ya está. Este lugar es un puto lío. Uy, ¿a quién lo agarraron ahí? Muy tarde llegamos, ya se lo habían comido ya.
Llegamos muy tarde, amigos. Hola Santiago FF, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otra vez en bulla. Ah, tú eres eres Santiago. Estabas en el canal de Marcelito. Acá eres Sango. Joel, sí, mañana nos toca jugar Roblox, Joel. Mañana jugamos Roblox un rato. El canal de Marcelito nomás lo jugamos. Entramos en la sala central. Espera, Delta. Estoy subiendo las plataformas. Control, apúrate, control. ¿Qué pasa? ¿Son las plataformas o nos están atacando? Ahí viene, viene. Ahí viene con Locus. Las plataformas no vienen vacías. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Atrás hay uno! ¡Bum! ¡Qué boom! ¡Nada! ¡Qué boom! Casi me mata el boom, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Suave, boom! ¡Suave, boom! ¡No te malees, boom! Eso fue divertido. Es el otro boom. Recuérdame que le agradezca a Aria. Todo el mundo a su plataforma. Ya, vamos. Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estén en la mina, tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Háganlo antes de que amanezca. No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Ah, los Krill, ¿verdad? Cierto, cierto, los Krill, hay que cuidarse de los Krill. Lo primero que recuerdo de Gears, ahora que he visto esta toma y que me impresionó bastante, fue las armaduras de los soldados. Una de las cosas que visualmente me impactó la primera vez que los vi. Acá hay un lanzagranadas, pero lo malo es que estos tienen muy pocas balas. Muy poquitas balas tienen los lanzagranadas. ¿Tengo balas o no? Me supongo que esta será la puerta porque tiene un símbolo, ¿no? Nada. Es por gusto. ¿A dónde tengo que ir? Encuentre la estación antes del alba. ¡Ah! Se ya está metiendo presión ya. Acá hay una... una de estas cositas, ¿cómo se llama? Que dejan los soldados muertos. ¿Por dónde hay que ir? Por acá creo, a ver. Creo que por acá es, a ver. No me digas que solo hemos bajado para esto. ¿Hay más? ¿Más camino? ¿Acá hay más camino o no? Pucha, que no... no, no, no. ¿Y por dónde vamos? No hay por dónde ir. Fijo que acá nos agarra el... va a amanecer y vamos a seguir acá. A ver, por acá. Acá crees, por acá crees el asunto. Por acá están los enemigos. Por acá están los enemigos. Oye, ese. Pucha, que. Oye, todos están.
Está con la chiripiorca cada parte y Adiel también mira otra vez. Se quedó como dombe, pero este se ha quedado volando. Bien, no podemos correr riesgos con el resonador. Cole, Bird, quédense aquí a proteger la mercancía. Ahí están los Krill ya. Llegaron los Krill ya. Ay, ay. Abedón. A esto no se le puede cerrar porque te explotan encima. Genial. ¿Estás bien? Sí. Bert, tenemos un problema. Tú y Cole tendrán que tomar una ruta alternativa. Enterado. Ya eres todo un streamer, Maxine. Dice, ahí estamos, ahí estamos. Estamos haciendo el esfuerzo, Eric. Es que la verdad, ver jugar, o sea, con Marcelito, solo ver jugar también como que da ganas de jugar, ¿no es cierto? Y yo no voy a jugar los juegos que juega Marcelito porque ya sería, para empezar, sería repetitivo, pues, ¿no? Tengo que jugar los juegos que me gustan, pues, entonces, la única manera de jugarlos con su canalcito, pues. Con su canalcito, pues, tiene que ser. Este canalcito, como dije ayer, este es como un anexo de Marcelito nomás. Acá sí la cosa va por pura diversión. Acá no hay la preocupación de seguidores ni nada. El que desea seguirme, bien, bienvenido. El que desea ver los juegos, bienvenido. Acá no hay presión de nada. Todo relax, todo relajado, todo relax. ¿Acá qué hay? ¿Habrán armitas algo? Ah, la puerta es aquí. Oye, ya hay los Krill. Los Krill están ahí, los Krilling. ¿Y por acá qué hay? No te entiendo. A ver, espérate. ¿Y esta puerta de acá? Debe haber algo adentro, a ver. Hay armas nada más. Municiones. Municiones y granadas. Granadas estoy lleno. Nada más, bueno, ya. El camino es por el otro lado, entonces está bien. El camino está por el otro lado. ¿Por dónde era? Ay, ya me perdí. ¿Por dónde era? Ah, por allá, ya está. Estoy yéndome al revés. ¿Qué fue? Vienen. Uy, se trepan al techo también estos desgraciados. Avívate, don, que te va a volar, ¿eh? Avívate, don. María te está esperando. María te está esperando, don. No pierdas la esperanza, don. María te está esperando. Yo sé que ella está viva. Esperándote en algún lugar. Acabaron las balas. Ahí viene, boom. Boom. Ay, 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 no. Ya se salió esto.
No lo veo a Boo, ahora sí. No hay, pe mano. Y después, si me agarra el copy, me mete en infracción. Bueno, si me agarra el copy después, ese es el miedo. El miedo es el copy. Boo se ha vuelto bien estricto con esa vaina. Ahí estaba leyendo en algunos canales de... En unos foros de streamers, grupos de streamers, que varios han tenido problemas con eso de la música, a pesar de ponerla en 1.5, 1.8, incluso he visto ahí que dicen que algunos la ponen y aún así han tenido problemas con Facebook. Ana Cedillo dejó su tremendo like. Hola Anita, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por el like. ¡Oh, madre! Eso sí dolió. Eso sí dolió. Bien, ya estoy harto de fallar. Son mitos. ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino. DJ Maxim. Nos desviamos de nuestra ruta. Después me cierran, mano. Ya le... a la estación de bombeo. Ni el Papa me abre el canal si me cierran. Ni Keiko me abre el canal, mano, si me lo cierran. Ahí sí estamos fritos ya. ¿Dónde está Eric? Eric está por ahí. Ayer, no había visto tu comentario, Eric, sobre las gráficas. Recién lo vi después del stream. Y sí, tienes bastante razón, ¿eh? La diferencia con el original es mínima. Mínima la diferencia con el original. Tiene una mejora gráfica que digamos, uff. El Gears 4 sí tiene mejores gráficos y se nota inmediatamente apenas lo juegas. El viernes es mi cumple. Ah, qué bien, Joel. ¿Cuántos años cumples, Joel? ¿Cuántos años cumples el viernes? ¿Ya te vas, Sango? Ok, amiguito, gracias por la visita, gracias por los likes. Gracias por seguirlo a Marcelito también, te agradezco mucho. Y espero volver a verte pues por acá, por Bulla. Por Bulla o por Facebook, por donde desees, amigo. En las dos plataformas voy a estar. Y en YouTube sí, no, en YouTube está Marcelito nomás. Sino que hoy día hemos entrado ahí por error prácticamente. A 12 cumple, Joel. Jovencito todavía, Joel. Te van a regalar, Joel. ¿Qué has pedido de regalo por tu cumple? Acá vienen. Si me mata, ¿qué pasó ahí? Por eso los streamers se van a la plataforma de Julito Guzmán, dice. No entendí eso, Miguel. Ese chiste para inteligentes, creo, porque no lo he entendido. Ve, no le puedo dar. Déjenmelo a mí. Déjenmelo aquí. Ah, este tiene escopeta. Con razón me está bajando tanto, pues. Tiene escopeta. Ah, ya. Ah, ya la morada, claro. Okay, yo pobremente estoy en... Facebook y en Bulla nomás.
En Twitch no molestan por el problema de los derechos de autores, Miguel. ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? Debemos estar cerca. Bert, ¿aún están afuera? Sí. Al final uno se puede ir donde sea, ¿no? Uno cuando ya, sobre todo cuando ya el streamer tiene su comunidad, tiene una cantidad de seguidores, si tú te vas, y la gente quiere seguirte, se va contigo, pues. Pero yo en mi caso, mira, imagínate, recién estamos empezando, con Marcelito también todavía no tenemos una comunidad tan grandota y como para que nos estén de repente cambiándose de plataforma por nosotros, ¿no? Pero la verdad es que uno se va viendo, ¿no? Si tú ves que en un sitio no prosperas, puedes intentar en otro lugar para ver cómo te va, pues. ¡Ay, caracho! ¡Ay, caracho! ¡Ay, caracho! Casi me matan. Estaba bien rojo ya. ¿Ah? ¿Eso? ¿Dónde está? No lo veo, mano. Ah, ya lo vi ya. Ya lo vi. Saca tu cabecita, saca tu cabecita. ¡Hala! Ya, listo. Muerto como debe de ser. Uy, está la arañota. Tenemos un corpser. Maldiciones, explica el terremoto. Bien, vamos para allá. El vientre de la bestia, titán furioso. ¿Qué pasa acá? No me digas que aparece la arañota. No me acuerdo bien ya qué es lo que pasa aquí. Algo pasará. Ahí viene la arañaza, a ver. Cuidado, cuidado, que te pica la arañita. Eso no es una araña, ¿no? Tiene un cuerpo atrás. ¡Mata al corfer! Anda, loco, no me acordaba esta parte, ¿eh? ¿Y ahora cómo lo matamos? Arañita está buena para ti. ¿Cómo hace sus pasos? ¿Has visto cómo hace sus pasos? Mira cómo hace sus pasos. Ve. ¿A dónde se le dispara? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Tiene que haber alguna manera de pararlo. No me acuerdo, mano. No me acuerdo. Con bomba. No le hace nada. ¡Ay, ay! Anda, mano. ¿Cómo se le mataba esto? No me acuerdo, mano. Pero no sé cómo matarla, Mimi. ¿Cómo la mató? Se protege y cuando se descubre tampoco le cae nada. No puedo pasar. Mata, dice. Mata al corsair, pero no sé ni cómo. ¿Dónde le doy? A ver. Justo se acaban las balas. ¿Por acá puedo pasar? No puedo pasar. Me regresa. Anda, ¿en serio? ¿Cómo se le mata esto ahí? Ah, ni en los dientes. Ah, me mató. No tengo idea de cómo matarla, man. ¿Cómo se le mata el corset? O de repente hay un arma por ahí que no he cogido. A ver. Fíjate bien. La panza.
La panza es Eric. Eric ya lo ha matado, creo ya, ¿no? A ver, voy a probar en la panza. No necesito coger ningún arma especial, ¿no? Con lo que tengo nomás, ¿no? A ver, ya. Venga, venga. En la panza voy a darle. A ver, en la panza. En la panza. Ay, 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 ay. A ver, en la pancita, en la pancita. Levanta las patitas. Levanta la patita. Ay, esa, ahí, esa, ahí, esa, ahí. Levanta la patita, levanta la patita, levanta la patita. Levanta la patita, arañita linda. Carajo, cada rato me quedo sin balas por la... Levanta la patita, levante la patita, no sea mala, ya, eso, muy bien. Barriga blanda, ah, ya. ¿Y por qué no me dieron antes esa pista? Oye, antes se demoró un montón en matarme y ahora me mató al toque. Me mató en Waga. Ya se dio cuenta que le estoy disparando a la panza. Pero antes, como no sabía dónde darle, me dejó vivir. Me dejó vivir buen rato. Panza, barriga blanda. Barriga blanda. Vulnerable, ¿qué? ¿La boca también? ¿La boca? ¿Qué pasó? Está yendo para atrás. Uy, ahí vienen los chiquititos, los desgraciados. Tonta que se la juega ya, y yo estoy... Después a los tipos bisagras de la plataforma, dice. Ahí. ¿A dónde, dónde? Creo que lo estamos empalando. ¿Cuáles son los ¿cuáles son las bisagras de la plataforma? Dijo que qué cuál sueño ¿qué son las bisagras de la plataforma, mano? No sé, no sé. Home.
Nada. ¿A qué parte se le tiene que dar? ¡Ay, me va a matar! Nada, ¿a dónde le doy? ¿A dónde le doy, Eric? No sé, oye, no me acuerdo. Pero no me indica nada, tampoco está ahí, tampoco hago para... Solo estoy gastando mis balas acá en la panza y no sé qué más hacerle. El único lugar que sigue apareciendo rojo es la barriga. El único lugar que sigue apareciendo rojo es su barriga, nada más. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Quiero morir! Esa es la parte que... A ver, acá, acá, acá. Esta es la parte que une. Pero nada, no se rompe. Ya que no sé. ¡Ay, el piso! Me paro acá, y quedé. El metal en el piso no encuentro. Estos metales que están acá, pero ¿cómo los rompo? ¿Cómo los rompo? ¿A balazos? Hay tres aquí, tres cosas. Pero no indica nada esta cosa, ¿no? ¿Cómo lo rompa balas? Con bomba. Nada, ni con bombas se rompen. He perdido. Más adelante. Tengo que hacerlo retroceder más entonces. ¿Qué hable? Sigo disparando en la barriga nomás. Retrocede, pues ya te estoy dando un montón. Ah, ya tengo que hacerlo retroceder más. Sí, porque hasta ahora el único sitio que hay para... Ya, creo que ahí se va, ¿no? Ay, 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 ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¡Au! ¡Pum! Chupanchita, chupanchita, chupanchita. Hacemos cosquillita. Cosquillita en su pancita. ¡Avanza, pe, maldita araña! ¿Hasta qué hora te vas a seguir disparando y no te mueves? ¿Qué araña? ¿En serio? ¿La herpes?
Ah, ya, hay que darle, con razón señalaron la parte de acá. Hay que darle aquí hay que darle a la desgraciada. A ver. Para que retroceda tenía que darle. Ahora sí, así era la cosa, darle en la panza y darle en la acá en la en el cuello, en la barbilla. Ahora sí, ay, ay, ahora sí. Aquí es la cosa. ¿Ni siquiera le ha hecho daño? ¿Y con qué se le rompe, mano? ¿Él mismo lo tiene que romper con sus patas o qué? Hola. Marcelito, ¿qué hace acá tú? ¿Qué hace por acá usted, señor? Ya, con su pata. Rompe. Me chanté mi cabeza, Marcelito. Marcelito. Yo estoy aquí porque quiero. Yo me chanqué mi cerebro, puta, otra vez hoy. Y ahora sí lo voy a dar rápido porque ya sé cómo hacerlo ya. Papá, ¿por qué necesitas el celular? Sí, acá está, mira acá sale la, aquí sale los Grand Laika. Porque no tengo OBS, mira, no hay OBS, ¿sí? No te estoy engañando yo. Ya, Marcelito, anda pues, no molestes, ya. Pero déjame ver. ¿Qué quieres ver? Ahí como Eric se queda, pero si te tiene, no. Eric, el Marcelito está que se queja, dice que en mi stream si te quedas y en el del no, dice. Ya, váyase para su casa. Rápido nomás, rápido nomás, rápido, ahora sí ya sé cómo hacerla ya. Ya, listo, váyase para atrás. Váyase más atrasito, un poquito más puede retroceder, señora araña. Señora araña, un poquito más, señora araña. Señora araña, un poquito más, señora araña, un poquito, unos pasitos más atrás puede irse por más, señora. No le vas a ganar, ¿eh? ¿Sí? Herbie. Creo que lo estamos enfadando. Ahora sí, levanta las patas. Levanta las patas y en el cuello. Ya, listo, retrocede. Ahora sí. Ya, ahora sí, abrazadera rompible, ¿cómo? Abrazadera rompible, pero ¿con qué? ¿Con las patas? ¿O con qué? ¿O con pupa? Ahí voy a probar con una bomba. A ver. Ah, se rompió, bien, se rompió. ¡No! Bien mal. Ahí es. Ya está. Ahora sí, pues. ¡Oh! Se cayó a la emulsión. ¡Uy, Marcus! ¡Marcus! ¡Ahí viene Marcus! ¡Oh, Marcus! Que madre, qué tales huevos de Marcos, ¿ah? Qué tales huevazos de Marcus Phoenix, por mi madre. ¿Quién hace eso, dime? Ah, justo a tiempo. Sí, justo a tiempo para besarme el culo. No puedo creer que hayamos fallado. Ya, le voy a decir a Marcelito, le voy a decir a Marcelito. Eric. Listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? 5:15. El sol está a punto de salir. Eric, que las tardes está ocupado, pues en la noche sí está libre, dice. Por eso no se ha podido quedar en tus streams. Estás echando la culpa, eres malcriado como siempre. Eres un malcriado, Marcelito. ¿Cómo? ¿Eric? Sí. Hoy día no has transmitido, ¿no?
Porque tú normalmente transmites en la noche, ¿no? Ryusu está por YouTube. Hola, Ryusu. Hijo. Y ahora, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál es la misión? Encuentra la estación antes del alba, sigue. Vamos a recuperar municiones que no hay. ¿Tú misma la estás haciendo, Eric? ¿También sabes de carpintería? Ya, ¿y ahora por dónde voy? ¿Y por dónde voy, en serio? No hay pase por ningún sitio. A ver, a ver, a ver. ¿A que se puede parar en la emulsión y no pasa nada? Ah, en Argentina van a ser las 2 de la mañana, ¿no? Oye, de verdad no puedo pasar por ningún sitio. ¿Por dónde es? ¿O por acá? ¿Qué? Sí. Hijo, no sé por dónde ir. ¿Por dónde voy? Marcelita. ¿Por dónde puedo ir? No hay ningún sitio. Me voy a mimir. Ya, Joel. Cuídate. Pero tal vez es cuando andas de un lado para otro. Porque hoy sí he estado perdido, bien perdido en el Girsa. Me he demorado en varias partes. No, ahora no sé por dónde no ir. Pude. Ah, no, hoy no ha hecho stream, dice Eric. No hay más preguntas más que Eric. Ay, un ratito, hijo. Reagrúpense. En serio que no sé por dónde ir hoy. Ya me quedé varado aquí, ya me quedé varado aquí. ¿Dónde voy? No me aparece nada. No me aparece ni un indicador, nada. Eric, ¿tú sabes por dónde hay que ir? No me acuerdo ahí. No, y no solo es que no me acuerdo, sino que no paso por ningún lado. ¿Por dónde paso? Nada. Oye, ¿en serio, pe? O tengo que dispararle algo para que se caiga un puente o algo así. No veo nada tampoco. Qué feo, ¿eh? Qué feo se puso esto. Por las orillas, por la orilla de acá. Y hasta aquí nomás llego. No paso por ningún lado, mira. Ah, acá hay. Ah, no, no hay, parecía. Acá es la parte que se ha roto. Acá es... Pues tengo que darme la vuelta. Creo que tengo que darme la vuelta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde me estoy regresando?
Creo que por acá no es esa. No, no hay por dónde dar la vuelta. Nah. Ah, está bien, ese era por acá. Mira todo ese jugo. Si era por acá. Creo que no sé contar tanto. Algo explosivo. ¿Qué hago con el arco explosivo ahora? Por fin, ahí está. Sí, por fin. Este es el plan. Por fin digo yo también. Vamos a entrar directamente. Cole, Bird, ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo, hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido. Axel Daniel Zúñiga Vadillo dejó su tremendo laji. Hola Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por el like. ¿Oye, es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que... no pudiste estar ayer, ¿no, Axel? No, entonces no te preocupes, amigo. ¿Qué, oye, qué es eso? ¿Qué hay ahí? Esos no son drones. Ay, mierda. Parece que mejoraron. Se llaman guardias Zero. ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. ¿Dónde están? Hasta ahora no los veo. Ahí, ahí vienen. No fijo ningún objetivo. Ay, ¿qué fue? Oye, este se para al frente mío, ¿eh? Y no cacho. Eso sí me dio risa, se paró al frente mío, bien loco. ¿Y qué fue con ese pata? ¿Qué fue con ese casa? ¿Cómo va a ser eso? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Oye, este lugar confunde, oye. ¿Por dónde era? Ah, por allá están yendo los otros locos, güey. ¿Por allá es? ¿Y por qué me regresan, mano? Y ya llegué al punto de control, supuestamente. Ah, se fue la luz, ¿así? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigo? Ahí está. Esos no son drones. Ay, mierda. Parece que mejoraron. Se llaman guardias Zero. Por acá también se puede entrar. Bueno, estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. Ah, por acá también se puede entrar, ya. Creo que he llegado al mismo sitio, pero por otro lado. Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue con el arco explosivo? Ah, ya. Bien, uno menos. ¡Oye! ¿Qué pasa con mi mouse? Recargando. Este está muerto, o sea que se ha muerto parado. ¿Quién me dispara?
Uy, hay otro allá. Hay otro aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya no tengo balas. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿quién me está disparando? Ya salieron los de allá, ya no. Ah, otra vez caminar, qué flojera. ¡Qué flojera caminar! Ya, ¿por dónde era? Ya, vamos por acá, para entrar por la parte de atrás. Creo que no voy a usar mucho su arco, mejor voy a gastar mis balas, ¿eh? Se fue la luz porque ganó el Cruz Azul, dice. Oye, campeón, ¿no? El Cruz Azul, ¿no? Después de 24 años, creo, ¿no? Y el técnico era peruano, yo lo sabía. Así me entra hoy día que el técnico era Juan Reynoso, que era jugador también del Cruz Azul. Parece que mejoraron. Se llaman guardias, pero... ¿Qué saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. Hay bastantes por diferentes lados, así que hay que entrar con cautela. ¡Vuelve a tu agujero! Ahí hay otro. Balas de bar de arco. Voy, guarda Dom. Hoy no tengo balas, ¿en serio? Hoy no seas malo. Ah, no tengo balas. ¿Qué? Total, acá hay escopeta. Ay. No voy a cambiar mi Lancer ni de vainas. Y si tengo balas en el Lancer bastantes. ¿Y por qué no disparaba entonces? Ya, vamos. ¿Quieren jugar o vamos a jugar? ¿El que sigue? ¿Quieren jugar? Juegos. Los guardias son más fuertes que los drones y más rápidos. ¿Tú crees? No me había dado cuenta. Qué buena, Marcus. Marcus tenía su chispa. No se muere hoy. Se mueven más. Guarda suave. Oh. No quiero volver a hacer todo de nuevo. Saca tu cabecita, saca su cabecita. Eso, muy bien. Así me gusta. Ay, no puedo creerlo. Lo hicimos. Buen trabajo. Bien, es hora de volver a casa. Bert, tú instala el resonador. Volveremos a poner en marcha ese ascensor.
¿Cuál era el botón del elevador? No lo veo. Así pues, sí había sido Reynoso y yo no sabía. Reynoso yo lo conozco desde que era niño. Ha sido jugador de la selección también acá de Perú. Capitán de la selección ha sido de la selección de Perú. Era un buen defensa. El Cabezón Reynoso. Nosotros lo conocíamos como el Cabezón Reynoso. ¿Dónde está el botón? ¿Cómo es el asunto? Allá, a ver. Acá creo, dice. Acá creo que me están mandando. No hay nada hoy. ¿A dónde me están mandando? Allá es. Más allá, ya. Acá es, acá es, acá es, acá es, acá es. Lejos está el botón, ¿eh? Ese es el famoso resonador. Bert, vamos. Ah, los logros. Sí, los logros de ellos. Sí, ahorita justo salió un logro. Eric me ha facilitado esta cuenta para poder jugar Gears. Ayer te agradecí, Eric, empezando el stream porque pensé que estabas. No sé por qué se me dio la idea de que estabas cuando no había confirmado en realidad que estabas. Después me di cuenta que no está. ¿Volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente. Todo el día. Delta, malas noticias. No funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? No funcionó. Bert, vamos. ¿Qué pasó? A ver, no me acuerdo bien la historia. Eso supuestamente era para detectar toda la red de agujeros donde viven los locos. ¿Qué pasó ahí? Quiero decir que ese asqueroso resonador no cumplió lo que prometió. Según Anya, estamos perdiendo datos en casi toda la red. Ni con 100 resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira, son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. Phoenix, informe. Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Ay, no puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del sargento Phoenix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. Desvíe. Uy, ¿quién es ese?
pasemos a una nueva ubicación. ¡Ey! ¿Cómo se llaman estos? Némesis, ¿no? Némesis. A ver, ala. Némesis. Ahora en el helicóptero. ¿O no? Ah, no, llegaron. El largo camino a casa. Aquí vienen. Tenemos que proteger este patio. ¡Muévanse! Buen disparo. ¡Uy! ¡Suave! Así ha salido, ¿eh? Jugando a la escondida. Saca tu cabecita. Hecho cabecita, muy bien, así me gusta. Acá adentro, pobre Locus. Pobre Locus, lo partieron en dos. ¿Dónde están? No los veo. ¿Este es? Allá está. Boomer. Toma, muérete. Ah, tú quieres jugar con Boom. Vamos a jugar con Boom. Vamos a jugar de Boom a Boom. Ahora vamos a jugar de Boom a Boom. No le cayó. Listo. Chao, boom. Balas. Uy, Dom está muriendo, pobre. No, se levantó solito. ¿Qué fue? Ya está. ¡Fórmense! Ya, hijita, ya. Abortamos la primera zona de lanzamiento. Estamos en barricada este. Repito, barricada este, cambio. Recibido, Delta. Atención, hay sobrevivientes donde se accidentó el 25. Más de 10 años de jugar este juego ya uno se olvida. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente. Sí, Don es el que busca a María. Y al final la encuentra. Otra vez y ya vamos por la derecha. Bien, controlaremos las dos cosas. Bert, tú vienes conmigo. Cole y Dom irán por el edificio. Nos cubrirán. Muy bien, Sargento Phoenix.
Sí. Por eso te digo, al final la encuentra, pues. Tom, usa tu posición. Desde acá estoy lejos para verlo, ¿eh? Por acá vamos. Estoy jugando a la escondida y no mato a nadie. Toma, que te caiga tu bomba ahí. ¡Ay, ay, ay! Me llegó a dar con el arco. Axel, ya amigo, gracias por la visita, pues. Nos vemos mañana. Voy a tratar a ver de empezar los estudios un poquito más temprano. A ver si se puede. Tom, usa tu posición. ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Uy, ese es el que tiene el arco. ¡No! Ya me mató. ¿Otra vez? Sí, pero ¿qué tal puntería del... del arquero este? ¡Tom! ¡Usa tu posición! Oye, ¿por qué no puedo disparar? ¿Qué pasa? Ahí está, este, muérete. En serio, desde ahí no puedo disparar, mano, qué feo. No, suave. Ay, ay, ay. Buena parada. Gracias por la ayuda. Ahora, ¿cuál es la misión? Protege el triple C, dice. Voy a cambiar. ¿Este qué es esto? Ah, ya, voy a cambiar esto por aquí. Listo. Y ahora. ¿Por acá? Por acá creo otra cosa. Ah, sí, por acá es. Por acá es. ¡Uy, sembrador! El alba está conectado. ¿Dónde está el martillo del alba? ¿Dónde está el martillo del alba? No, quiero ver el martillo del alba. Por aquí estaba. Pues no seas malo. Por aquí estaba el martillo del alba. Acá está, este es martillo del alba. Ya, bien. Este es el martillo del alba. La tengo. Ahora sí. Adiós, sembrador. El que sigue. ¿Está vivo todavía? ¿Hasta vivo todavía? Ahora sí, chao. ¿Qué pasó? Ni cuenta me dice qué pasó. Enemigos, cuento dos.
Tom, usa tu posición. Uy, no seas malo, hasta ahí te retrocede. ¿Quién sigue? Este es. Bien. Uy, no sea. Ah, no, no morí. ¿Qué pasó? En serio. Ay. Yo pensé que había muerto, me descuidé y al final no había muerto. Morí un segundo después. Es cero y estoy demorando mucho acá. Ya, paso esta parte nomás, muchachos, y me voy, ya, y mañana lo continuamos. Paso esta parte y me voy. La parte del sembrador, la parte del sembrador. Cedo. Uy, guarda, mano, guarda, ¿qué pasa? ¿Otro? Sal de aquí. Uy. Buena parada. Gracias por la ayuda. ¿Y ahora por dónde era? Acá, ¿no? Por acá, vámonos. Gianfranco, ya volvió Gianfranco. ¿Qué han estado haciendo Gianfranco? ¿Han estado jugando Fall o... ¡Sembrador! O Rocket League? Franco, ese día me pegué bien con el Rocket League, me quedé hasta tarde cuando llegué a nivel 10. Ya soy nivel 10 ya. ¿Uy, otra vez? Me mata, en serio, ni siquiera sé qué cosa me mata, ¿los Némesis? Qué bravo. Qué bravo, mano. Y no esa. Así no es, esa no es la idea. Los Némesis me están matando, ¿no? Los Némesis del sembrador son. Tengo que cuidarme de lo que viene por el aire. Su escopeta me quiere alcanzar desde allá. Activo. Ay, ya apareció el flechero ya. Ya apareció el flechero. Ay, no te digo, ya apareció el flechero ya. Gianfranco Pierola dejó su tremendo like. Gianfranco, gracias por el like. No sé. Buena parada. Vamos. Ya, ahora acá es el asunto. Acá es el asunto. ¿Dónde estaba el martillo del alba? El martillo del alba está acá. ¿No? El martillo del alma está por acá. ¡Uy! ¡Están que me disparan! ¡Protégete! ¡Protégete! Este va a estar jodiendo. Lo voy a matar. Ya, ahora sí. Ahora sí, martillo del alma. ¡Ay! A ver. ¿Locus? ¡Ah, no! Es Bear. Al toque. Ya, ahora cuidado, porque no sé qué me mató también hace un rato. Ah, acá hay agujero de emergencia, ¿no? Hay agujero de emergencia, ya. Granada, porque se cierre. Ya, listo, cerrado, van a salir pues nomás. Cuando cierras el agujero salen poquitos. Y no salen un montón. Estaba viendo Magali. ¿En serio? ¿La Murphy? ¿Qué dice Magali? ¿Qué dice Magali? Yo no veo Magali hace años. La puerta triple C está cerrada. Hace años que no veo. Tenemos que abrirla desde la estación de vigilancia de arriba. Recibido, casi llegamos. El martillo del alba está desconectado. Ya, gracias. Sirvió bastante el martillo del alba.
Otra vez homínidos. Aso, acá hay de todo. Acá hay de todo. Como en botica. Como en botica, mano. Voy a cerrarlo, pero seas malo, Marcus. Acérralo, eso era hace rato, era. Uy, uy, suave. Otro más. Pesados son otros. Ya. Era ya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Escopetero! ¡Uy, uy, escopetero, escopetero! Este me puede matar. Este me puede matar. Bien, Bird, bien, Bird. Encima del otro me ha matado. Uy, no, no me digas que me van a regresar de nuevo al comienzo. Ay, ya, menos mal, menos mal, mal. Menos mal. Ahí sí me iba ya, de asado me iba. No va a estar dejando que me estén regresando tanto de... Al toque no me voy a meter valor, ahora sí queda miedo. Estoy asado. Estoy asado ahorita, me estoy asado, estoy furioso. Ya vaina con esta. Sal de acá. Tú también. ¿Qué, bombita? Ay, por allá. Ahora sí, ninguno va a entrar acá. Una larva menos. Ninguno va a entrar acá. Hoy tú. Baja, pero no me dejas ver. Sal, sal. No me dejas ver, sal. Te mueres ahí. Justo ahí te vas a morir. Ya, vamos, ahora sí. Estos son escopeteros. Estos son escopeteros. Los escopeteros bajan bien. ¿Dónde están? Acá hay balas, 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 balas. Listo. ¡Suave! No seas malo. No, allá. Yo pensé que era el de la flecha explosiva, ya me había asustado, ya. Ese sí me mata en una si me da. Me imagino que será por acá, ¿no? Control. Estamos en la sala de conferencias. Buen trabajo, Delta. El lugar del accidente debería estar frente a ustedes. Recibido. Dom, parece que nos veremos en el lugar del accidente. Entendido. Seguimos avanzando. Así me mato, eh. Estos traen escopeta, pues. Me voy a cambiar por escopeta mejor. Este arco no me gusta mucho. ¿Dónde está la escopeta? ¿Ah? ¿Y la escopeta que traía? Ay. Pucha, qué loco. No tiene la escopeta. Está solamente el Hammer Force. No hay, no va a venir nadie. Ya nos encontramos con Dom. Si me muero por chistoso, eh. Ah, era para romper el. Para romper y despejar el camino. Sí, servía para algo. Yo les había disparado por gusto, pero.
servía para algo. Uy, ahí están los pobres. ¡Suéltalo! ¡Ahora! Están que le chorean las armas a los pobres soldados. Han caído en el Agustino, han caído en la Victoria, creo que han caído. Tom y yo primero despejaremos el camino. Alcáncennos cuando puedan. Los Carmine, esos son los Carmine. No tienen cara los pobres. Control, aquí Delta 1. Delta 2 está atendiendo a los heridos y pidiendo ayuda. ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa, sí, Delta 1. Entonces es por ahí. El largo camino a casa. ¿Qué dice, muchachos? ¿Le damos un ratito más o nos vamos ya? ¿Le damos un ratito más o lo dejamos para mañana? ¿Este no es el sitio de donde he venido? Sí, sí, acá están los muertos. Yo me paro regresando. Ya, ahora, ¿por dónde me tengo que ir supuestamente? Por acá no hay pase. Entonces por acá debe ser la cosa, pues, ¿no? Por acá debe ser el asunto. Pero por acá también hay muertos. Ah, no, pero estos no son... Estos son otros muertos. No se puede pasar por aquí. ¿Por acá? Pero acá tampoco hay por dónde entrar. Uy, ¿qué? Así que paran jugando conmigo al laberinto, juegan. Entonces, bueno, el único camino que queda es este. Hay una puerta, a ver. Acá debe ser. Ah, está bien, por acá era entonces. Mierda. Cerrar. Abre esta puerta. Salir el robot, el robotito. Ya sabes lo que significa. Ah, le ve, muchachos, ¿qué sí, opinan? ¿Qué opinan? Cúbranse. Es el agujero de la emergencia. ¿Allá? Ah, por acá viene. ¿Qué pasa, perras? Se la... Bien. Don es locas. Oye, este se confundió. Uy. ¿Qué pasa? Sal, saca cabecita, saca cabecita. Ya, no hay más. Allá al fondo hay más. Creo que queda uno nada más, a ver. Listo. Otro agujero, anda, qué loco. Jack, abre la puerta ahora. Control, dime si esos satélites están listos. ¡Uy, los boom! Estaba con los boom. ¡Ay, ay, ay, boom! ¡Boom, boom, boom, boom! No, no, boom, no seas malo. La bala me pasó rozando. Allá, para allá. Sí, apúntale a Don, apúntale a Don, a Don, a Don. ¡Suave!
suave. Ay, ay, ay. Apúntele a Don, a Don, a Don, él es más feo. Maten a Don. Tengo dos lanzagranadas, los cambio. Entendido. El mundo de Luna dejó su tremendo like. Ah, Eric ha entrado con. Eric ha entrado con su página, el mundo de Luna. Gracias al mundo de Luna. Doble gracias al mundo de Luna, porque gracias al mundo de Luna estamos jugando Gears. Si no fuera por el mundo de Luna, no estamos jugando Gears. ¿Y ahora por dónde, pues? Ah, ya que era la puerta, ¿no? Que abrió el robot, ¿no? Ya ahorita, termino este capítulo nomás. Termino este capítulo y te lo prometo, te lo prometo. Ya. Estamos perdidos. Hay enemigos por todas partes. ¡Salgamos de aquí! Recibido. Ten cuidado. Nos vemos en la casa. Este día no va a terminar nunca. Sí, pues, no hay mucho cambio en realidad. Eso también noté yo, que no es algo que... Uf, ¿no? Yo también pensé que iba a ser un poco más llamativa la remasterización, entre comillas. Porque si tú lo comparas con el 4, el día que juegues el 4, te vas a dar cuenta que hay bastante diferencia. Los gráficos del 4 son muy buenos. Y se puso muy buena también la historia. Al final empezó bien flojo, pero después se puso bueno. El 4 sí lo estuve jugando, este no lo jugué. ¿Por acá es o por dónde me estoy yendo? Sangrecita, sangrecita. Martillo del alba, ¿en serio? ¿Lo voy a necesitar para algo? Debe haber sembrador. ¿Va a haber sembrador por acá? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Una Berserker! ¡Ay, ay, ay! Ya sé para qué necesito el martillo del alba. Intenta esquivarla sin hacer ruido. Ya sé para qué necesito el martillo del alba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue que estaba? Acá está, acá está, acá está, acá está. Ya, mira, tenía... ¡Uy! Y si le meto boom, no le hace nada, ¿no? Pero vamos a meterle un boom. No le cayó. Este no le va a hacer nada el boom. ¡Boom! No muere con los boom. ¡Boom! ¡Boom! Oye, no sabe para dónde ir cuando le disparan con el boom. Ya, se acabó. Eso es lo malo de los lanzagranadas, que tienen unas pocas balas nada más. Con este va a morir. Ya. Despacito, 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 Dom. Ay, ya me vio. Oye, pues casi me mata, mano. Casi me mata. Ah, tiene que venir acá al sol tiene que venir. Acá, acá es acá. ¿Nada? Pues no funciona. Entonces, ¿cómo lo voy a matar? Ya me mató. Nada. Lo tengo que sacar de aquí. Ah, acá hay techo, pues. Acá no. A ver, piensa. ¿Dónde tiene que romper para irnos? Acá, esta puerta, quizás. ¿Cuál es el sitio que tiene que romper? ¿O por dónde nos vamos? A ver. Acá me la encontré, ¿no? Acá me la encontré en esta entrada. Ya, vamos, vamos, pues. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ese me hizo asustar, ¿ah? Me hizo asustar esta desgraciada Berserker.
Ay, guamita, casi me da. Necesitamos el martillo. Berserker. Satélite. Afirmativo. Creo que ya. Necesitamos hilo abierto. Ah, sí, lo abierto. Ahora. Se les acaba el tiempo. Ay, ay, ay. ¿Cómo hago, pues? Tiene que romper. No hay silo abierto. O tengo que disparar al techo, a ver. Acá hay silo abierto, pues. Acá hay silo abierto. Es el único sitio donde hay silo abierto. O allá tenemos que ir. Y ahí nomás. ¿Nada? Pues no está. Ah, pucha, qué loco. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que alguien me diga qué pasó. Necesitamos el martillo. Berserker. Satélite. Creo que me pegué mucho al fuego, ¿no? Creo que me pegué mucho al fuego, por eso morí. Y nadie me ha tocado. Se les acaba el tiempo. ¿Dónde fue? Aquí, ¿no? ¡Quietita! No, acá no es. Acá no es. ¿Dónde es? Me partieron en pedacitos. Acá. Necesitamos el martillo. Ania, puede ser con satélite. Afirmativo. No. Necesitamos que lo abierto. Sí, lo abierto estaba. Se les acaba el tiempo. ¿Cómo era para que ahora acá fue? ¿Dónde es que tiene que romper? ¿Dónde es? Ya no me acuerdo. ¿Dónde es el lugar que salió fuego? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Oh! ¡Quémate, desgraciada! ¡Quémate! No, de nuevo. Aquí le va a dar. ¿Ah? ¡Uy! ¡Se bugió! ¡Uy! ¡Se bugió el martillo! ¡Qué loco! ¡Uy! ¡Se bugió, creo! Esta es más fuerte que la anterior. La anterior murió con dos nomás. Ahí quédate para allá. ¡Ah! Ven para acá. Ah, muere. Muere, ¿ah? ¿Eh? Nomás decir que vas a sobrevivir a tres, ¿ah? ¿Eh? Ah, por fin. ¿Qué tal si no volvemos a repetir? Hoy Marcos, suave, ¿qué estás haciendo? Hoy suave, Marcos. Marcos, ¿qué pasa? Esa es zoofilia, Marco. Ahora, ¿por dónde vamos? Aquí está el hueco. ¿Qué pasa? ¿Por dónde estás? ¿Dónde me voy? A ver. Rueda. Ay, ay. Gracias, por fin me diste una indicación, juego, porque desde hace rato me tienes totalmente pero abandonado. No me dices ni qué hacer, ni qué no hacer, ni nada.
fue? ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? Algo se abrió y no sé qué fue. Por acá no pasa. Con A, la perdón, siquiera debe servir para decirte. Dice, avance por el conservatorio. ¿Cuál es el conservatorio? Ya qué feo se pone aquí cuando, me pierdo. Cuando me pierdo me da cólera, mano. ¿Por dónde salgo? No veo ninguna puerta ni nada. Por acá, a ver. Pero si por aquí he venido, aquí es donde rompí la banca, ¿no es cierto? ¿O no? Ya, bueno, vamos. Por acá debe ser. Es la única puerta que hay. Tampoco puedo pasar por ahí. ¿Por dónde me voy entonces? ¿Me pueden explicar? Allá hay otra puerta. A ver. Lippy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lippy? ¿Por qué te achoras? Ah, por acá debe ser. Rito está viendo, hoy está viendo algo, algo está viendo Evelyn, está viendo un fantasma, creo. Espérate, porque solito ladra. Solito ladra, está viendo un alma. Marcel, te llama. Yo no te voy a defender, ¿ah? Avance hasta la propiedad de Phoenix. ¿Dónde es? ¿Cuál es la casa de Marcus Phoenix? Uy, qué loco, los caminos me pierdo con los caminos. Todo cerrado, ¿y ahora dónde voy? De allí he venido. ¿Aquí será? Pero no, pues no hay nada. Una vaina es no acordarse de nada. Ah, por acá. Nada tampoco. ¿Qué pasó, Marcelita? Ahora sí. ¡Acabe con él! ¡Dense prisa! ¿Qué pasa hoy? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ¿Por qué ladras? ¿Ah? ¿Por qué ladras? Dime, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Aquí dime mi oreja. ¿A quién has visto? Habla. ¿A quién has visto? Saluda. Mientras lo balean a Dom. Hola. Ya, llévatelo, ya no lo quiero. Ya no lo quiero porque estoy jugando. Uy, ahí viene, Mel, ahí viene un monstruo. Mel, ahí viene un monstruo, me va a matar. Sal. ¡Ah! Uy, estoy con el martillo del alba. Uy, está que me dispara el trollka. ¡Ah! Don, espérate un ratito, que me recupere, Don, que me recupere y te levante. Ya, ahora sí. Ya estás bien. Levanta, Don. ¿Cómo joden esos pequeñitos? Esos sí son jodidos. Ya, ¿cómo era? Otra vez me mandan por acá. ¿Dónde era? Acá, no, acá era, ¿no? Acá era. ¡Acaben con él! No tengo nada. ¿No tengo bombas? ¡Desgraciados!
Dom, no. Tienes que estar bien para que me ayudes. Está difícil esta parte. Ya moría. Perdón, no te caigas. No te caigas, Don, vamos, tú puedes, lucha contra el dolor, como dice Marcos. Es difícil entrar acá, con esos desgraciados que están ya está el hueco, pues, pero no tengo bombas, ese es lo malo. Y acá están saliendo, y acá salen todos. De acá están saliendo todos. Primero hay que acabar con todos y luego ir por el Trollka, porque si no va a ser imposible. ¿Ya no salen más? Ahí salen más. Ah, ¿para qué me adelanté? Espérate acá tranquilo. Ahí van a salir más, ¿ya ves? Ya, listo. Rápido. Van a seguir saliendo. Si se hubiera tenido una bombita, hubiera cerrado ese agujero, pero no tengo. No tengo nada. ¿Van a salir o no? Siguen saliendo, ¿ves? Tengo que llegar al Trollka por ese lado. Ya, uy, creo que van a seguir, creo que... Ah, ya se cerró. No puedes voltear para acá. Mira, lero, lero. No puedes voltear, jajaja. Y el otro tampoco me ve. Los dos están agachaditos y el otro no puede voltear. Ay, Dios mío, cómo son los juegos, ¿no? Su cabecita. Ah, muérete, ¿quieres? Ya está. Oye, ¿quién me está disparando? Dom, ¿dónde estás? Ah, Dom está ahí. Vamos a ayudarlo a Dom. Parte, te oye. ¿Viene más o no? Ahorita viene uno por el costado, igual que yo, y no voy a poder voltear tampoco. ¡Ay, hay uno! ¡Oh, no puedo darle! ¿Ves? ¿No te digo? Estoy en las mismas. No le puedo dar. ¡Oh, Dom! ¡Ese Dom! ¡Pedón! ¡No te pases! ¡No me traigas acá los enemigos! ¿Ah? Todavía falta. ¿Sale más o no del agujero? Creo que ya acabó, ¿no? Entendido. No, ¿qué estás haciendo, loco? Uy, no seas malo. Dime que no cambié mi... Uy, no seas malo, otra vez hice lo mismo. Cambié mi Lancer. Qué loco, y el Lancer desaparece, ¿ya ves? ¡Ah, qué bruto! Cambié mi Lancer. Ay. ¿Y ahora? La fregué ya. El satélite está desconectado. Justo desconectan el satélite cuando tengo el martillo del alba todavía. Y ahora ya no tengo mi Lancer. Ya, pues, caballero. ¡Uy! ¡Viene Némesis!
Hay sembrador. Eso significa que hay sembrador. ¡Tom! ¡Fue! Levántate, Don, levántate, Don. ¡Arriba! ¡Ay, me va a matar! ¿Quién me mató? ¡Seas malo! ¿Quién me mató? Otra vez. Ah, no, menos mal acá, acá, menos mal. Así debe ser. Deben guardar bien los puntos que yo control. Voy. No, por cambiar mi lancer. ¿Quién me dispara, mano? ¿Quién me dispara? No veo. ¿Quién me dispara? Me desespera cuando me disparan y no sé de dónde vienen las balas. Sal de aquí. Acá hay otro. Saca su cabecita, saca su cabecita. Al fondo también hay. Ya. ¡Come mierda y muere! Cedo. Tranquilo, Don. ¡Oye, oye! ¿Otra vez? ¿Otra vez lo mismo de antes? ¿Qué pasó? ¿Quién me dispara? Acá está este pe. Sal de acá. Y ahora, ¿quién me dispara? Una larva muerta. Ahí están viniendo más. Con tu permiso. No tengo ningún objetivo. ¡Boomer! ¡Acaben con él! ¡Mierda! ¿Boomer? ¿Dónde está? ¡Boomer! Muere, patea suelo. Ah, que boom. Boom te voy a dar yo. Y ahora sí, vamos. Acá hay un sembrador muerto. ¿Por dónde tenemos que ir? Me pierdo. Acá todos los sitios son igualitos. Aquí está bien. Uy, se lo estaba comiendo a uno, mira qué feo. Ah, sin cabeza lo había dejado ya. Desgraciado, ¿por qué te comes a la gente? Eso no se hace, eso no se hace. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Que estoy perdidazo. ¿Estoy yendo bien o estoy regresando a los mismos sitios? No, ya regresé al mismo sitio. Las tengo. ¿Y ahora? Avance hasta la propiedad Phoenix. ¿Pero dónde diablos está la casa de Phoenix? Por acá hemos venido, creo. Acá hemos venido, pues. O sea, qué feazo con este mapa. No hay mapa en este juego, pues ese es lo... A uno tenía que descubrir así, tanto. Acá, a ver, por acá. Por acá. ¿Puedo entrar o no? Ah, no, no se puede entrar. Voy a preguntar casa por casa. Van a pensar que soy testigo de Jehová. Por acá creo era. Ay, ay, a ver. Hay una puerta que me parece familiar, que ya la he visto varias veces en el juego. Ya la he visto esta puerta en alguna parte. Uy, ahí están. ¿Qué son? ¿Oh? Manja, es rápido ese hoy, se escondió. ¿Dónde está? Ahorita me sorprende.
¿Qué? Por aquí está, oye. Así estoy contigo. Bien. Los del carro que tienes que matar los Kree con la torreta V. ¿A eso te refieres? Tengo uno. Boomer. Boomer. Boom. Mamita. Ay, mamita. Me dio. Que pase el boom. Y ahora sí. Pero te desgraciado feo. Panzón. Ah, que voy a cambiar acá porque tengo justo el martillo del alba ya. El martillo del alba lo tengo por gusto. Está. Cambio pues hoy. Uy. Ah, es, uy, está en el aire la escopeta. Qué loco. No la había visto. Uy, acá hay este. ¿Qué está? Tengo más granadas. Ya. ¿Para dónde es la cosa? Por acá. Llegamos a la casa Phoenix y ahí nos quedamos. Ya, muchachos, lo continuamos mañana. Hijo. La casa de Marcus, hijo. La casa de Marcus. De Marco. Ay, ay, ay. Tiembla, que tiembla. Cerca de casa todavía, dice. Uy, ay, ay, acá la que nos espera. Oye, este es un loco. ¿Y qué haces acá? No fijo ningún objetivo. Ay, 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 acá están dando bien, ¿eh? Ah, este es flechero. Este es flechero, este hay que tener cuidado. Ah, si muero, si no me muevo ahí, ¿eh? Ay, 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 ya me duelen las manos, muchachos. ¡Ah! Aquí nos quedamos, creo. Sí, otra vez voy a repetir lo mismo. Ya, aquí nos quedamos, ya. ¡Ay! Duelen las manos con el teclado, no se imaginan. Eso es totalmente distinto jugar con mando que con el teclado. Duelen bastante las manos. Max, ¿lo estás jugando en PC o en Play? No, en PC. Para empezar, este juego no existe en Play. Este juego es de
de Xbox 360 Espero que les originalmente. haya gustado este Y video, ahora denle ya like a está este en. video, suscríbanse, denle la También existe campanita para y Xbox compártanlo con One. nuevos amigos y seguidores. Ya existe para Xbox One y también para PC. Ajá. En este lo estoy jugando en PC, por eso es que me duelen las manos por el teclado. Muy bien, muchachones. Hasta se apagó mi celular, miren, ven. Espero que les haya gustado. Como siempre, Marcelito llevándose mi batería. Espero que les haya gustado el stream, como dice Marcelito. Denle like a la campanita. ¿Ah, sí? Ya, muy bien. Mañana la continuamos cuando nos estamos quedando para ver el desenlace de la historia. Luego empezamos con God of War para iniciar la saga de Kratos. Y Gianfranco BV dejó su de tremendo ahí like. ustedes pues nos dicen cuál de las dos sagas continuamos. Vamos a ver cuál de las dos sagas tiene más jale, tiene más peso. Se cuida pues, chicos. Ha sido un... Oye, ahí lo van a matar al pobre Marcus. Ha sido un gusto, como siempre, compartir un rato con ustedes. Gracias por siempre acompañarme. Gracias por su presencia. Hemos estado en tres plataformas. Eso es algo único. Hemos estado en tres plataformas a la vez hoy día. Para mañana sí dos nada más, porque ya estar en YouTube es por gusto. El canal de YouTube sí es de Marcelito. Sino que ayer hice una prueba y quedó en esa configuración y me confundí. Y así que hemos estado en tres plataformas. Eso significa que la red aguanta para hacer stream en los tres lados, pero con dos creo yo suficiente. Estamos en Buya y en Facebook. Así que por hoy eso ha sido todo, chicos. Se cuida mucho, un abrazo para todos y ya nos estamos reencontrando mañana. Ya es tardecito, ya no es tan temprano, ¿eh? Miren la 1 ya. Así que ya es hora de descansar.